a todos. Nos encontramos por fin en el tercer meeting de la Copa de Circuito, en el circuito de Navarra. Y bueno, hoy me veis vestido de mono de traje de luces, porque bueno, estamos haciendo una evolución en los frenos y tenemos un coche laboratorio en pista. Y qué mejor manera que rodar que en una carrera contra todos los restos de pilotos. Pero es un coche que es relativamente sencillo y fácil de conducir, aunque para hacerles tiempos hay que tener manos. Es un coche que hay que llevarle muy por el sitio. La falta de potencia que tiene, pues lo puede dejar muerto en las curvas y frenas en exceso. Entonces hay que llevarlo un poco con tiralíneas. Veníamos un poco con la duda del tiempo. Las dos primeras mangas de entrenos han sido raras porque ha habido momentos que llovía, chispeaba, se secaba. Luego para la crono ya nos ha tocado buen tiempo, se ha secado. Bueno, yo he hecho un noveno. Este es mi primer año en circuitos, ya con una edad considerable. Ha sido un día bastante cambiante en el que al principio estaba lloviendo, luego dejaba de llover y hacía aire, salía el sol, entonces no sabíamos a qué adecuarnos con el tema de presiones, de pesos, de conducción, de trazadas, y bueno, al final ha salido el sol, ha hecho buen tiempo, hemos hecho una buena estrategia y lo hemos conseguido, así que mañana salimos segundo y primero para las dos carreras. Bueno, acabamos de bajarnos de los coches de la sesión de entrenos cronometrados. Hoy la pista en seco estaba muy rápida y era muy difícil sacar el tiempo. Decir que en un segundo, bueno, toda la parrilla entera está en dos segundos, toda la parrilla entera. En un segundo está un tercio, en otro segundo está el otro tercio y en otro segundo hay algo más de casi media parrilla. Hasta aquí el día de hoy y mañana a tope. De lo que esperaba, porque salí de la crono, no me salió muy bien ayer, hice un sexto puesto y muy disfrutona, la verdad. He ido remontando y pues al final pues se ha podido ganar la carrera. He conseguido ir escalando posiciones poquito a poco, las luchas han sido bastante justas, no ha habido ningún toque raro, ha sido todo bastante limpio y bueno, al final he conseguido acabar segundo después de alguna penalización a otro piloto.
carrera ha ido bastante bien, a pesar de los problemas que hemos tenido de la vuelta de formación con el repartidor de frenada. Se nos ha roto, entonces toda la frenada teníamos atrás. Y a partir de ahí pues hemos sufrido un montón, cada curva, cada vuelta. Ha sido muy, muy, muy sufrido. He intentado pegarme al primero, pero claro, vamos muy, muy igualados y he fallado una marcha. Y ya fallando una marcha he intentado mantener el ritmo, pero no he podido, iba muy rápido Villacieros y la realidad es que ya he estado controlando los que venían detrás. Y bueno, la carrera parece tranquila, pero desde dentro no es tan tranquila, hemos pasado mucho calor. Bueno, hemos terminado el meeting de Navarra. Ha sido un meeting muy intenso, con muchas decisiones dentro y fuera de pista. Y bueno, os esperamos en Cervera en septiembre y a por todas, con la copa.